Hola hola qué tal cómo están ya listos sí listos vaya okay eh, miren estos temas son bastante, bastante importantes, ¿verdad? Así que hay que lograr eh, conectarse temprano y chequearlo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Eh, el archivo que vamos a ocupar es el mismo de ayer. Recordemos que ahí había bastante material y hay una hoja también que tiene unos datos que podemos ocupar, ¿verdad? Este, algo de un archivo como de personal, algo así medio, me recuerdo. Bueno, miren, este es el archivo de ayer, ¿se recuerdan? En donde teníamos las tablas dinámicas que estábamos haciendo. Entonces, ese es el que vamos a ocupar. Antes, les voy a mostrar acá, miren. Déjenme poner esta imagen pequeña acá, lo de la cámara. Vaya, miren, estamos casi en la recta final del curso. Estamos en la parte de semana 4, en la parte de tablas dinámicas. ¿verdad? Vamos a ver... Eh, poquito de personalizar tablas dinámicas y luego vamos a tener las dos clases siguientes de eh, lo que son gráficos pero los gráficos dinámicos siempre están alimentados de tablas dinámicas así que vamos a seguir hablando de tablas dinámicas ¿verdad? entonces mira en la parte de personalización de tablas dinámicas de lo que te está explicando acá si estoy aquí estoy en el manual es de que eh, hay tablas dinámicas que las puedes hacer. O sea, esto, personalizar una tabla dinámica es hacerla a tu gusto, no tomarla de la parte de las tablas dinámicas recomendadas. A eso se refiere, mira. Entonces, en Excel vas a tener dos tipos de tablas dinámicas: las recomendadas y las personalizadas. Las personalizadas son las que estamos viendo, ¿verdad? Y en la plataforma, si te das cuenta, uh, vamos a, a ver acá. Este pues se trata de lo mismo, ¿verdad? OK. Entonces venís y en la parte de personalización es lo que estamos haciendo. Y acá, pues eh, yo no te voy a decir de que está bien o que está mal la manera en la que construyas tu tabla dinámica, porque de eso se trata, de personalizarla. ¿verdad? Bueno, entonces eh, vamos a ver algo. Les quiero mostrar esto, miren. Eh, yo doy unos cursos de tablas dinámicas, ¿verdad? Eh, y he llegado a esta conclusión de que, eh, digamos, todo lo que se pueda conocer en tablas dinámicas quizás está un poquito aquí resumido. Claro, quizás es, hay más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para llegar un, llevar un orden de aprendizaje, podemos ver eso. Mira, ya definimos qué es eh, una tabla y una tabla dinámica, ¿verdad? Acá. Ya definimos entonces, eh, eh, también está en el manual, qué son las tablas dinámicas, ¿verdad? Y su aplicación. Ya vimos que las tablas dinámicas se alimentan de una fuente de datos. A eso se le llama origen de datos, ¿verdad? Y los orígenes de datos pueden ser eh, hojas así como esto, mira. Pueden ser, voy a abrir el otro Excel, pueden ser estas tablas, mira. Entonces, la fuente de datos, estas tablas, porque la tenemos en Excel, eh, es una fuente de datos, pero pueden venir de diferentes orígenes. ¿ya? Entonces, a eso se le llama origen de datos. El origen de datos puede ser una tabla de Excel, una tabla exportada de SQL, una tabla exportada de una base de datos, Access, una tabla hecha PDF, que la vas a convertir en, en tabla de Excel, ¿verdad? Una tabla con formato CSV, o sea, delimitado por comas, etcétera, etcétera. O oh, una tabla en Word. Fiat. Pues eh, en Word tenés un listado y esa, ese listado lo puedes, lo puedes cargar a Excel como tabla. Bueno, entonces ese es tu, tu origen de datos. Ok, de ahí vimos cómo crear una tabla dinámica. La tabla dinámica la vas a crear de. Así, mira, de una fuente de datos que sea rango, ¿verdad? Y ya sabes lo que implica un rango. O convertir eso en tabla. Y ya sabes lo que implica convertir eso en tabla, unos grandes beneficios, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo eso es lo que te recomiendo: que tengas los beneficios de la tabla, ¿verdad? Bueno. Luego de eso, um, acá vamos a ver eh, hay otros temitas, ¿verdad? De, en la misma manera en la que estemos personalizando las tablas, personalizando que las estemos haciendo, este, acá vimos que las tablas dinámicas también tienen se pueden tener. Eh, hoy vamos a trabajar con esto, ¿verdad? Eh, te voy a enseñar a ponerle un filtro a una tabla dinámica y a cambiarle diseño y a cambiarle el formato a los valores, ¿verdad? Ok, hasta esos tres, mira. Vamos a ver entonces. Eh, ponerle el filtro a las tablas dinámicas, o sea, ¿qué es eso de filtro? Vamos a ver eh, los diseños, ¿verdad? ¿Qué son los diseños en tablas dinámicas? Y vamos a ver los formatos de valores, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Ahora, si te das cuenta, las tablas dinámicas también se pueden hacer campos calculados, o sea, puedes hacer cálculos en la tabla dinámica. No necesariamente van a estar en tu, acá, mira, acá. Por ejemplo, si aquí alguien me quisiera poner acá, estaba pensando ahora en la tarde, tengo costos, ventas, entonces yo puedo tener aquí ganancia y la ganancia sería igual a la venta menos el costo, ¿verdad? Y acá tengo ya la ganancia, ¿verdad? Y pues le damos clic acá y este, bueno, el mismo formato, digamos, ¿verdad? Esta es la tabla, recordad que esta es la tabla, ¿verdad? Entonces, esta tabla, esta tabla, este, ya, ya, puedo yo decidir si en la tabla necesito el campo y me va a agarrar espacio, mira, todo ese espacio, mira, todo ese espacio, ¿verdad? Puedo decidir eso o puedo decidir si lo quiero nada más en la tabla dinámica. Entonces, en la tabla dinámica, puedes hacer aquí el cálculo, mira. Por ejemplo, vamos a recordando el tema de ayer, ¿verdad? Y quizás lo vamos a poner aquí, mira. <laughs> eh, la tabla dinámica de ventas, ¿verdad? Este, yo voy a hacer eh, un, una tabla dinámica. Todavía estamos en la parte de personalización de tabla dinámica. Vamos a poner esto. Y acá, por cierto, eh, había que arreglar la numeración. Punto 4, 5. Punto 5, 6. Eh, Solo había que colocar bien los números. Se me fue de alto. 7. Ayer hicimos 8 tablas dinámicas. 8. Vale. Entonces, la, la siguiente tabla dinámica sería así: mira, la tabla dinámica 9 que me están pidiendo. Sería así. Bueno, lo voy a poner así al grano, ¿verdad? Sería así. <coughs> Costo, coma, venta, coma, ganancia coma, plata, forma, por país. Entonces, ¿qué es lo que te está mostrando? Lo que te está pidiendo es esto, mira. Que querés el, una tabla dinámica por país, por plataforma, que te muestre el costo, venta y ganancia. Entonces, vas a venir y te venís a la tabla dinámica esta, acá, ¿verdad? Acá vamos a pegar lo que nos pide y acá le vamos a insertar. Ok, insertar tabla dinámica. Y acá tienes que recordarte cómo se llamaba la tabla. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba la tabla? Se llamaba venta. Entonces, si te das cuenta, aquí están, mira. Entonces, viene y la tabla dinámica me, la, me piden. Primero a plataforma, digamos, así estamos bien. Plataforma eh, sería coso. Coso. Venta. Y um, acá no está ganancia. No veo ganancia, veamos. Y ganancia, le tenés que dar actualizar. Recordad que le tienes que dar actualizar porque cargué el archivo, ya habían tablas dinámicas, entonces como ya habían tablas dinámicas, eh, la tabla dinámica ventas llegaba hasta ventas y no, y no tenía costos y ganancia, vaya. Entonces sería así, mira, tengo costo, tengo venta y tengo ganancia, vaya. Pero acá cualquiera diría que está bien fácil porque... En tu fuente de datos está, mira. Estamos. Entonces, si está, eh, está perfecto, ¿verdad? Pero lo que te menciono yo acá es esto, mira: Campos y elementos calculados en tablas dinámicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si en tu tabla, acá, ¿verdad?, eliminás la ganancia. Porque es meramente un cálculo, ¿verdad? Tu propia data son costos y ventas. O sea, costos sí lo tenemos que tener, porque de alguna manera no lo puedo yo calcular acá. Y ventas sí, pero ganancias es obvio. Ventas menos ganancias. Entonces vengo, y si yo no tengo eso, mira, actualizar en la tabla dinámica, acá no tengo un campo que diga costos, que diga, perdón, ganancia entonces, yo acá puedo calcularlo en la tabla dinámica, a eso se refiere. ¿Verdad? Entonces, eh, para eso. Este, bueno, ah, te, tenemos que tener una tabla dinámica, ¿verdad? Y en la tabla dinámica, mira, En la tabla dinámica tiene todas estas herramientas, ¿verdad? ¿verdad? Todas estas herramientas, grupos, ¿verdad? Todos estos grupos. Entonces, estos grupos venís y. Acá, mira, en el grupo de datos está actualizar, ya sabes para qué sirve, o al F5, y, y el otro es para cambiar eh, el rango de datos. Pero si estás tabla trabajando con tablas, no hay problema, ¿verdad? Y esto, a la par, donde dice cálculos, mira Cálculos. Y acá es esto, mira. Le vas a dar clic en campo calculado. Te voy a enseñar a hacer esto. Así, eh, esto no, no creo que esté eh, acá en la parte del manual, pero pone atención. Te voy a enseñar a hacer un cálculo, un campo calculado en la tabla dinámica, no va a estar en la data. Pero como es parte de la personalización y no es difícil, es así. Mira, tu campo calculado se va a llamar ganancia. Ganancia, ¿verdad? Ganancia y va a estar conformado, o sea, acá de donde dice nombre, le vas a dar, eh, le vas a poner ganancia ¿verdad? y va a estar conformado por una fórmula en la que pueden intervenir los campos que están abajo, que son los mismos campos de la tabla, ¿verdad? Entonces, en este, le vas a dejar el igual y le quitas el cero, ¿verdad? Y la ganancia va a ser igual a las ventas, mira, clic en el campo de ventas. Y le vas a decir insertar campo para que lo pase de este listado de campos a la fórmula. Pues mira, vas a borrar el campo. ¿no? Lo seleccionas o le das dos veces clic. Al darle dos veces clic, al darle dos veces clic, pasas el, eh, del listado de campos el campo hacia arriba, o sea, la barra. Digamos como que esto sería la barra donde vas a construir la fórmula del campo calculado. Estando ahí, es las ventas menos que otro campo. Los costos, dos clics. Entonces, esta es la fórmula. El campo ganancia está hecho por las ventas menos los costos, ¿verdad? Ahora, acá hay, eh, le has puesto el nombre del campo y acá la conformación de la fórmula. Para que este, este campo surta efecto. O, o se aplique la fórmula que has hecho, le vas a dar a clic en sumar. Esto no es un botón de sumar, así, de sumar uno más uno. No. Es un botón de sumar este campo a la lista de campos que están abajo. Te das cuenta. Clic, mira. Suma. Entonces, la configuración del botón, que es el nombre, más la composición de cómo va a estar hecho. O sea, una fórmula. Le dijiste sumar y lo sumaste a la lista de campos. Está aquí, Ahora, este campo ya está configurado y le das a aceptar y este campo te va a aparecer acá, mira, en la tabla dinámica. Aquí está, mira. Y este es un campo calculado. Este campo está en esta tabla dinámica y no está en la fuente de datos, mira, no está aquí. Estamos, entonces venís y esto es una simple operación, mira. Entonces, el campo, puedes cambiarle nombre haciéndole, a veces te funciona hacerle dos clics aquí, mira, en donde está la leyenda del campo, dos clics. Si le das dos clics en la leyenda del campo, te va a salir esto, configuración del campo, es lo mismo que te vengas a el campo ganancia, mira, aquí está el campo ganancia, ya mira. Esto que estás viendo es la lista de campos que intervienen en la tabla dinámica. Pero también los campos calculados te van a aparecer aquí. Si te recordás, el campo ganancia no existe en la data. Esta vez. Acá no existe. ¿verdad? Existen estos estos. Pero si haces un campo calculado, también te sale acá. Entonces, eh, el campo calculado, si le venís acá y ganancia, como se va a ir a la parte de valores y si le das clic en configuración de campo, le puedes cambiar a cámara. Y en vez de decir suma ganancia, le puedes poner solo ganancia y aceptar. Ok, si no te deja hacer esto, porque las tablas dinámicas son un poco raras, entonces no te compliques. A todo campo que no te deje cambiarle nombre, al final le vas a poner un punto, ganancia punto, mira, Suma de ventas. Entonces, a esto le das dos clics y en vez de suma de ventas, solo le vas a dejar ventas. Aquí estás personalizando los encabezados de la tabla. Ventas, y si no te deja, ¿verdad? Aquí sí te dejó, mira, costos, mira, Dos clics. Y acá eh, le quitas suma de costos porque no tiene nada que. Pues estamos, estamos sabedores que son los costos y están agrupados por un total y suma. Si no te deja, mira, le vas a poner costos, punto. Entonces, como todos llevan costos, punto, a ganancia, pues no estaría de más. Ponerle qué. Ventas. Ventas punto, ¿verdad? Para, mira, o si querés, le dejas un espacio. De, Ve, es cosa tuya, ¿verdad? Vale, pero entonces, lo que lleva punto es porque no te deja cambiar el nombre de esto. ¿Estamos? En la parte de etiqueta, vamos a ver si me lo deja. ¿Eso qué es? Quitas eso y pones la forma y enter, ¿vale? La etiqueta viene y le das dos clics y es un nombre de etiqueta. En total, general, o sea, ¿para qué le vas a poner total general? Ahí, o sea, dejémoslo así. Va, ¿Vale? mira, este campo de ganancia es un campo calculado, ¿verdad? Voy a hacer un poco más grande, ¿verdad? Este campo es calculado. Puedes venir y todo, marcas todo eso y le das centrar. Mira. Vale. Ok. Entonces te enseñé a hacer un campo calculado. Vaya, suponete. Venís y ya no necesitas el campo de ganancia. Bueno, lo quitas de la tabla dinámica. Para, lo quitas. Y si después lo quieres volver a poner, lo volvés a poner y te vuelve a salir suma de ganancia. Entonces, le das dos clics en la leyenda y le, le quitas suma de ganancia y le pones solo ganancia y un espacio. Si quieres, mira. Y ojo, lleva un espacio el nombre. Mira, aquí está. Yo considero que es mejor ponerle, bueno, ahí ve, eh, le puedes poner el punto. ¿no? Ahí ve. Cada quien eh, va a personalizar su tabla. Recordad que esto es el encabezado de campo. ¿verdad? Vale. Ok. Entonces, solo te voy a mostrar algo. Mira. Insertar tabla dinámica y le digo aquí de eh, la data ventas y que me ponga aquí la tabla. Mira, te vuelve a aparecer el campo. ¿verdad? El campo ya lo tendré disponible para ir colocando lo que son eh, en las tablas dinámicas, pero como te reitero, ese no está acá. Si que ya no vas a ocupar el campo, fíjate bien, si ya no vas a ocupar el campo, acá. De las tablas dinámicas lo quitas, ¿verdad? O sea, si no lo quieres poner, lo dejas así. Ahora, si querés quitar el campo, pues entonces aquí es otro, otro punto, ¿verdad? Te venís a la tabla dinámica, ya sabes, ¿verdad? De que la marcas alrededor. Bueno, la seleccionás. Borrar. Borrar todo. Bueno, tenés que seleccionarla, ¿verdad? La tenés que seleccionar. Y le das borrar todo. Y ahí se borra. Mira, esta es la tabla dinámica 9 ahí creé el campo calculado si yo quiero vengo, selecciono la tabla dinámica 9 me voy a la herramienta tablas dinámicas a analizar tabla dinámica y en la parte de analizar está campo, elementos y conjuntos o sea en cálculos y es el primero, campo calculado y aquí está la lista de campos, mira igual aparece el nombre de campo que vas a hacer, cómo lo vas a conformar, clic en sumar para que se agregue. Ok, pero ahorita el punto es el campo ganancia. Le doy dos clics y lo selecciono. ¿verdad? Y sube como operaciones, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Entonces, vaya, vale, mira, aquí el único campo que es calculado es ganancia, si le das clic, Lo vas a ocupar como operaciones de otro, pero ahora, si quieres modificar el campo ganancias, tienes que buscarlo acá, mira, donde dice nombre de campo, arriba, clic, y aquí te van a salir los campos calculados que estás haciendo. Le das clic ahí y se te, se te va a cargar, o sea, en la parte donde dice campo, solo es para subirlos a la barra de fórmulas, pero si ya lo está en ese hecho, Venís a donde dice nombre de campo en este botoncito y aquí te van a salir todo. Vaya. Y acá te sale como está conformado. Ahora, si yo quiero otro, hacer otro campo nuevo, ¿verdad? Entonces vengo y ¿qué tendría que hacer? Bueno, mira. Acá digamos que lo más, lo más razonablemente sería cerrar ese elemento, venir. Campo calculado. Y mira, acá me sale campo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero calcular el, el IVA. El IVA, así se llama, así se llama mi campo, ¿verdad? IVA, ese va a estar aquí, mira, abajito, más va a estar abajo de ganancias. Cuando lo termine de hacer, ¿verdad? IVA. Bueno, aquí eh, voy a poner mi nuevo campo IVA, ¿verdad? Y el campo va a estar conformado por el campo de ventas por 0.13. O si, veamos si agarra el 13% de una vez. 13%. vale, mira, el campo IVA y abajo escribo la fórmula de cómo va a estar conformado. Ok, quiero que agregue este campo a la lista de campos, entonces tengo que darle sumar. Y sumar me pasa el campo que yo configuré arriba acá. Ok. Clic en este botoncito. Tengo dos campos, mira, el de ganancia y el de IVA, mira. Ok, y hoy le damos a aceptar y lo va a hacer, mira. Y veamos si es verdad. Ok, veamos igual a esto ahora ¿no? por el 13%. Ok, ah, pues sí, está bien el IVA, mira. Estamos, entonces, al campo calculado le doy clic. F2 de una vez, ¿verdad? Y edito esto, mira. IVA. Si me deja, bueno, IVA punto, ¿verdad? Y ahí está ya. Ahora, esos son campos calculados, ¿verdad? Entonces, ahora, ya te aparece aquí, mira. Y lo puedes ocupar en las siguientes tablas dinámicas que vayas a hacer. Ahora queremos borrar el campo calculado IVA. Lo vamos a borrar. O sea, ese no está aquí, mira. Acá no está ni IVA ni ganancia. Vamos a borrar el campo calculado. Clic en alguna tabla dinámica, ¿verdad? Me voy a análisis. Campos calculados. Campo calculado. Y aquí van a estar los campos. Aquí, mira, en este botoncito donde dice nombre de campo, clic, vas a listar, a llamar el IVA. Si quieres modificar el nombre, bueno, escribir, ¿verdad? IVA uh, y el IVA, en vez de IVA, le quieres poner comisión. Comisión. ¿verdad? Y le das. Eh, agregas eso y le das sumar, agregar, Vaya, Pero si llamamos el IVA y al IVA le querés cambiar acá, que ya no son las ventas, sino que lo vas a sacar de los costos, haces, la, haces acá tu fórmula y le das modificar. Modificar te guarda la configuración. ¿estamos? Pero como el punto es borrarlo, entonces vengo y tengo dos campos calculados, elijo IVA y le digo eliminar y ya lo eliminé mira. y le digo aceptar y se fue, el IVA si yo quiero eliminar ganancia tabla, elijo la tabla dinámica tabla dinámica campos calculados campos elementos y todo lo demás, campo calculado acabe clic llamas el campo calculado y le decís eliminar se fue Debe vez se borra el nombre, ya está borrado, aunque lo demás esté. Y aceptar. Y ya se borró, mira. Borraste ganancia. Entonces, algunas veces va a hacer en una tabla dinámica un campo. Por ejemplo, te dice: Mire, sáqueme el 20% de los costos. ¿Okay? ¿Y en dónde? En esta tabla dinámica. Ok, venís, se le hace la tabla dinámica, la conformás, ¿verdad? Después de que esté hecha los datos, Análisis de tabla dinámica, campo de elementos conjuntos, campo calculado, ¿cómo viste que se llamaba? Comisión, ¿verdad? Comisión. Ok, y este es el nombre del campo calculado, ¿cómo va a estar conformado? Ah, va a ser la venta, digamos. Ventas, dos clic y selecciono las ventas por el 5%. Y si le das sumar estás creando el campo ya lo creaste le das aceptar cuando lo creas aparece aquí ya mira en el, en la parte donde aparece la lista de campos de la tabla dinámica le das aceptar y te aparece aquí ya comisión clic ahí F2 y le pones comisión y punto y ahí está ya este es un campo calculado entonces no hay necesidad de venir y acá estar haciendo comisión ve. acá. O sea, no, eso me va a pedir cálculos y ahí lo voy a hacer en las tablas dinámicas. Y el campo queda ya listo, mira, para seguir ocupando. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos bien? Eh, También funcionan funciones if y todo eso, funciones de sí. Este, habría que probarlas. Habría que probarlas, okay. pero ahí tienes que construir una fórmula, ¿verdad? Entonces, acá, este, bueno, yo diría que sí, ¿verdad? Que funcionan, pero ya tendríamos que ahondar más en eso. Ahí eh, es de in invertir un poco más de tiempo y pues no está acá, en el manual, ¿verdad? Pero te digo, eh, te lo enseñé porque ah, alguien me lo podía preguntar, pero ya meternos un poco más allá es de dedicar un poco más de tiempo. tenés que probar, verdad. Aunque yo creo que sí, en el campo calculado, acá, este, no sé, digamos otra, ah, Iva. Bueno, Iva. No sé, habría que, habría que conformar algo con la función sí, verdad. Acá y sería comisión 2, ¿verdad? Entonces habría que ver esto. Eh, por ejemplo, oh, no sé, se me ocurre. Pero el problema es que va, va a depender del dato. En este dat caso yo lo tengo resumido, ¿verdad? Voy a tener que tener cuidado. Voy a trabajar con, con las ventas, pero ya vamos a ver algo. Y aquí puedo poner sí. ¿verdad? Sí, el campo. si el campo ventas si el campo ventas es mayor que eh, cuánto 150 mil uno dos tres 150 mil verdad punto. sería punto y coma verdad si es eh, si es mayor que 150 mil entonces sería la venta verdad la venta por el 10%, o sea, le voy a dar una comisión del 10%. Punto y coma. Si no es mayor que 50.000, entonces sería la venta, ¿verdad? Por el 5%. ¿Ya? O sea, lo que estoy haciendo es esto: ventas de 150.000 en adelante, el 5%, el 10%, y si no, 5. Ok, ¿es esta fórmula. Es una sí, ¿verdad? Entonces le digo eh, sumar para que agregue el campo y ahorita vamos a ver si funciona la fórmula. Cuando le dé... Acá voy hasta aquí, mira, comisión 2. Cuando le dé aceptar. Y ahí está el campo. ¿verdad? Vale, eh, veamos. Le quitamos el, el encabezado. Ahora, F2 le puedes dar un solo. Clic y F2 y comisión 2. ¿vale? Y el punto, por si acaso. Va, vale, acá. No sé... Eh, Aquí está, mira. 148 mil. Como es menor de 150, la cantidad es menor, ¿verdad? Solo para, para verificar, sería así: ¿ve? igual. Esto por el 5%, para ver si es lo mismo, ¿verdad? Ajá, ok. Entonces, esta, como no pasó Facebook de 150 mil, le puso el, el no del sí. El no del sí era el 5%, ¿se recuerdan? Este es el 5%. Este es el no del sí. Este es el no. Mira. Este es el no. ¿verdad? Y voy a poner a la par el sí, por si las moscas. Igual. Eh, ventas por el 10%. Ahí la cantidad creo que va a salir. Obvio, ¿verdad? Ahí está. Bien. Y la otra. Y este es el sí. Sí del, de la función sí. Y este es el 10%. Vaya, entonces sí, se pueden hacer todas estas funciones. Entonces... La expresión tiene que ser así, ¿ve? ¿Cuál era el campo? Comisión 2, mira. Fíjate bien, estos es con campos calculados. Si son campos calculados, los voy a buscar aquí. O sea, abajo están, pero están en la lista de campos para que aparezcan en la tabla dinámica, pero para tratarlos y configurarlos es aquí, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Sí, la venta es mayor que no sé qué y ahí ahí esto se trabaja como ya sabemos en Excel, esa, esa parte de funciones, pero estás trabajando con los campos, ¿verdad? Entonces sí se puede, ¿verdad? Y lo que pueden hacer es probarlo acá. ¿verdad? Pero re recordad que lo que se va a crear es en la tabla dinámica. Bueno, entonces sí se puede, ahí, o sea, ¿Eh? estamos bien, solo que más o menos tienen que... Yo lo que hubiera hecho es probarla acá, ¿verdad? Pero... Ahí digamos que estaba sencillo, solo que estás trabajando con campos, ¿verdad? En sí es un, poco, es un poco sencillo trabajar con campos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto te está ahorrando un montón de espacio aquí, mira, porque ahorita ya lleváramos tres campos más en la data, que a lo mejor no tendrían nada que ver, porque si te están diciendo, calcule, 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 aquí ya calcule dos, y le piden cinco más. La data la voy a hacer súper grande, ¿verdad? Entonces, no... No es tan lógico porque aquí está. Vaya, entonces, eh, ojo, estos campos quedan acá. Para borrarlos es desde aquí. Desde donde los hiciste, pero eliminar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si yo quiero modificar uno, entonces, ¿qué modificaría? La fórmula, ¿verdad? Modifico la fórmula. Y, pues, al modificar la fórmula, este, si lo voy a aceptar, va, va, va a guardar los cambios. Si le da a eliminar, ya sabes, ¿verdad? te va a eliminar el campo. Bueno, entonces, eh, eso sería, digamos, una parte. Eso es esto, mira, el punto 7. Campos, solo campos, elementos no lo voy a tocar. Ese es otro punto. Eh, elementos, solo te lo voy a mencionar. Vaya, campos son aquí. Elemento sería esto. Hola, para que eh, veamos cómo hace es esa, esa cosa. Plataforma. Ah, elemento sería así, mira. Los elementos van así, mira. Es, estos son los elementos. Estos, lo que conforman a un como subtotal. Estos serían los elementos, son estos. Mira. Por ejemplo, yo te puedo venir y te puedo hacer un elemento calculado diciendo que esta comisión solo aplica para El Salvador. Entonces vengo y voy a agarrar esto. Vaya, la comisión la saqué de ventas. Entonces esto es de aquí. De aquí ve. De ahí. O sea, borraría esto, en otras palabras, ¿verdad? Esto lo borro. Y voy a crear otro, otro elemento. Vaya, pero para crear otro elemento tendríamos que hacer esto, mira estos elementos que están aquí abajo dentro de plataforma de, de, en país un ejemplo ¿verdad? abajo yo podría crear otro elemento que sería así el cálculo mira el cálculo podría ser así mira yo te puedo sacar la comisión solo de Guatemala y, y, y el de Guatemala y Honduras solo de estos dos entonces abajo de esto Abajo de, de acá te pondré el elemento que decía Comisión Guatemala y El Salvador, algo así sería un elemento. O sea, ya no van en columna, sino que van en fila. Entonces, eh, por ahí, este, son un poco, no son tan así como te dijera, eh, los elementos calculados no son tan requeridos porque casi no se trabajan. O sea, aquí, por ejemplo, alguien me dice, mire, quiero el total de, quiero la comisión solo de eh, estos dos. O sea, está un poco raro porque, o sea, no es homogéneo la operación, ¿verdad? Son situaciones un poco específicas. Sin embargo, voy a conseguirles un link ahí y se lo voy a mandar, ¿verdad? Para que lo vean. Pero eso se hace igual acá. Pero, pero. Elemento calculado, pero el listado, el listado que tengo ahorita, hecho en la tabla dinámica, ah, bueno, ahí sí ya me permitió, mira. Eh, tiene que permitirte, entonces el Excel sondea, sondea si sí, tu listado puede hacerse un elemento o no calculado. En este caso, no me permite, mira, porque esto realmente no es un elemento. Ahí es de, es de ver, ¿verdad? Entonces, eh, tendríamos que hacer un ejemplito con con esto entonces algo como contabilidad sí se podría hacer y te voy a explicar cómo por ejemplo tenés aquí mira tenés eh, cuenta y tenés eh, caja por ejemplo ¿no? y esto tiene debe y tiene haber okay caja y, y inventario, ok, entonces si te das cuenta los elementos van a ser estos, toda caja va a tener, es como que estés como que estés haciendo esto de caja y toda caja va a tener abajo va a tener el debe y el a ver, okay. y a, después de este de, acá te lo voy a hacer así, mira para que tengas una idea, así mira, va, sí de ahí venís y tenés inventario. Voy a dejar un espacio porque si no, no me. Y tengo el debe y el haber. Vale, entonces, yo acá. Los elementos mayores son caja e inventario. Los voy a dejar en rojo. Lo que está adentro de cada uno de ellos, los elementos de caja, es debe y haber. Pero yo aquí te puedo poner saldo. Y entonces, saldo va a ser un elemento calculado que va a ser la operación de eh, 10 y 5. Un ejemplo, ya no me acuerdo bien cómo es este volado. 10 menos 5, y acá está. Entonces, mi elemento calculado es este. La operación es esta, solo que acá la estoy haciendo en filas. ¿ya? Entonces, la logística es igual, solo que el Excel te examina si esto cumple con el requisito de que eh, superior y elementos superior y elementos. Entonces venís y para el otro vas a hacer lo mismo. ¿no? 20 y 8, ¿verdad? Entonces el elemento calculado va a ser el que te voy a dejar en, en amarillo. Ese es el elemento calculado, ¿verdad? Este es el elemento. Ahora, si no lo quieres hacer así como elemento calculado, entonces ya cambio toda la tortilla, como dice. Es, va a ser así, mira. Ahorita lo que hemos visto es campo calculado. El elemento es otra onda. El elemento va a ser así. Caja. Debe. A ver. Y saldo. Y acá igual, va 10, 5. Y este se va a ir para acá. Entonces es como que yo transponga. Control C y venga y le dé este pegar. Y este, vamos a ver. Quiero poner este. No, no me dejo. Bueno. Ok, entonces eh, no me voy a complicar. Voy a copiar estos. Sí. Esto, mira. Esto es en forma de columna. Así como estamos haciendo. Entonces, el campo calculado es saldo. Y aquí es el elemento calculado es saldo. Entonces, cuando tenés tu reporte, porque las tablas dinámicas trabajan con un sistema de columna: columna, columna, columna. O sea, debe y haber y saldo es columna. O sea, eh, el nombre, eh, la descripción, ¿verdad? O cuenta, cuenta, debe haber es columna. Saldo es columna, campo calculado. Pero ahora lo cambiamos y ahorita está en forma lineal. Eh, de línea, sí, horizontal. Esto es vertical y esto es horizontal. Entonces ya cambió la tabla dinámica. Siempre te la va a dar. Pero este cálculo se llama elemento. Mira. Logran ver la diferencia entre un elemento y un campo. Pero ahorita yo ahí en mi data. En mi data no tengo ningún campo que me pueda servir como elemento. Por ejemplo, algún elemento podría ser el Salvador y yo dentro del Salvador partirlo por tres zonas: zona 1, 2 y 3, algo así. Entonces ahí sí podría ser eso, pero tendría que cambiar toda la data, ¿verdad? Entonces eh, desde el inicio tu listado eh, lleva elementos. Entonces aquí sí. Si sí está fácil, ¿verdad? Porque aunque no lo tengas calculado, este, mira, es bien obvio que puedes totalizar aquí. Ya, entonces, eh, en los proyectos de inversión es así también: costo, uh, eh, costo ¿verdad? real, presupuesto y diferencia. Entonces, el elemento calculado es la diferencia. Va a ser una operación del primero o el segundo. Entonces, así se toma como elemento calculado voy a ver si les consigo algo para mañana, ¿verdad? Pero a lo más útil es el campo, ¿verdad? Bueno, entonces acá les dejo eso del elemento. Bueno, entonces veamos. Acá no se pudo porque no tengo la, la data para hacer el elemento. Bueno, veamos ahora. Eh, bueno, en la parte de filtrar en tablas dinámicas es, es esto. Eh. La etiqueta le puedes poner un autofiltro todas con tu chifele la etiqueta tiene esto y la otra es que puedes también eh, insertar y acá poner un filtro no sé este país dice ah mmm, por año arriba a esto se refiere el filtro a esto vaya y también hay otra les quiero mostrar eso vaya mira este es un ejercicio un poco amplio de tablas dinámicas pero al final Dice reporte, resumen, mira. O sea, aquí tienes varias tablas. Mira. Tenés, tenés Va a tener una que se llama fuente de datos. Aquí está datos origen. Esta es la fuente de datos, mira. Un archivo grande. Que tiene un montón de campos. Mira. Esa es mi fuente de datos. Luego, si te das cuenta, apliqué eh, ventas por mes, mira. Y ahí está, ventas por no sé qué, y estos son los gráficos, ¿verdad? Pero acá está, sí, mira, esta es la tabla dinámica. Y lo que está a la par es el gráfico, ¿verdad? Pero ahorita estamos en tablas, aquí está. A esto se refiere, mira, es tener varias tablas. Después de que tenés varias tablas, puedes hacer gráficos, ¿verdad? Y así vas a ir construyendo tabla, un gráfico, o gráfico y una tabla. Porque si vos vas a necesitar una tabla, vas a hacer primero la tabla. Podría ser que para esta tabla no necesites un gráfico. O podría ser que necesitas un gráfico, pero no vas a mostrar la tabla. Entonces, al final, venís y haces un reporte resumen y te va a quedar algo así, mira. Estos son los famosos dashboards que le llaman. O resúmenes de datos, ¿verdad? Entonces, venís y ¿qué va a pasar? Esto, mira, este, este donde dice ventas, este total es una tabla dinámica y ese tata total es este, el total de ventas mira, aquí está B. fue resumir las ventas vale, ok y ese es el mismo ejemplo de ventas por plataforma, creo, no me recuerdo vale, mira, entonces aquí tenés un, un, ¿qué tenés? una celda que te está mostrando el total de una tabla dinámica tenés otra celda que te está mostrando el total de las devoluciones, tenés otra celda que te está mostrando el total de la utilidad y esto podría ser un campo calculado. Vaya, después venís y tenés un gráfico con un tema, ¿verdad? Y una información, otro gráfico con un tema y otra información. O sea, si tenés seis gráficos, son seis tablas dinámicas. Por ejemplo, ventas por plataforma año 2017. Mira, aquí, mira, esto, mira. Los tres productos más vendidos. Mira, qué interesante. Aquí dice tablas de ventas, mira, tablas de devoluciones. Si son los tres productos más vendidos, hay que estar aquí, mira. Ventas por mes, ventas, ventas, ventas. Aquí está, mira. Mira lo que te dice. Los tres productos más vendidos. Ve, tres, ve, ahí está. Esta tabla dinámica son los tres productos más vendidos. Este es el gráfico, te lo trajiste al resumen. Y está, este es el gráfico. En ninguna parte estás mostrando la tabla. Esta de los tres más vendidos. En ninguna parte, solo la hiciste para crear un gráfico o hiciste el gráfico y creó la tabla, vale. entonces, y aquí qué hiciste, mira. Esta tabla dinámica, si le das mostrar los datos, está, mira. Lo que te está poniendo acá podría ser, eh, si son los tres productos más vendidos son las tres ventas mayores, ¿verdad? Ahí dice suma, entonces pues acá qué tienes que hacer, configurar el campo y venir a poner max. Ahí está, mira. ¿Verdad? Pero tenés que hacerlo por resumen, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo llegaron a esto. Entonces venís y... Ah, en categoría. Mira, espérate uh, que se quite esta cosa del Zoom. Entonces, el, el, la idea es esta. Nosotros vamos, eh, cuando vas a hacer tu tabla dinámica, es para sacar una información algo así como esta, ¿verdad? Vaya, ¿qué son estas cosas que están acá? Donde dice tipo de cliente. Estos se llaman segmentadores. ¿Ya? Segmentadores. Y te lo voy a explicar ya. No, no es difícil. Vaya, tenés tu tabla dinámica aquí, mira. ¿Verdad? Ah, y le vamos a quitar el año. Y vamos a quitar eso. Y esta tabla dinámica tiene los, los campos dinámicos, ¿verdad? Le das clic a la tabla dinámica y en la tabla dinámica en la parte superior aparece lo que es analizar tabla y diseño. ¿verdad? Vaya, en diseño ya te voy a explicar. Ahorita te voy a enseñar a poner los filtros. Mira. Insertar segmentador de datos. Le das clic y te aparece igual que en las tablas comunes. Por ejemplo, yo quería un filtro por mes, pero eh, por país, ese lo voy a dejar aquí mejor. Inserté un segmentador por país. Este segmentador me va a enseñar los países, ¿verdad? Ok, mira. Y aunque esté acá, si te das cuenta, él está filtrando por país. Vaya, no querés este segmentador. Lo vamos a dejar ahí, solo para que lo mires. Seleccionas la tabla dinámica. Ta, análisis de tabla dinámica. En la parte de filtrar, te venís y le das clic en segmentador y lo voy a, querer, voy a ponerle uno por año, mira. Por año. Mira. Y hice un segmentador por año. Aquí está, mira. Estos botoncitos son los que te van a ayudar a cuando tengas tu reporte a darle clic así, mira. Quiero ver esto. Uh, quiero ver los clientes antiguos. Clic. Mira. Cambió todo. ¿verdad? Quiero ver eh, solo las mujeres. Cliente antiguo, mujeres, mira. Quiero ver solo de Facebook. Mira. Ahí están los filtros de cliente antiguo, mujeres. Facebook. Quiero quitar el filtro de, de plataforma. Van todas las plataformas. Quiero ver. Solo cliente antiguo. Ahí está. Mira. Entonces, estos filtros son los famosos segmentadores, es lo que estamos poniendo acá. Vale, por ejemplo, país, lo dejo y aquí está. Vale, voy a poner otro. Selecciono la tabla dinámica, te venís a analizar tabla dinámica, te venís a segmentador y me voy a ir por mes. Voy a ser específico. Mira. Me voy a ir por mes y en meses, recordad que te salen los nombres de los meses. Y como te salen largos, mira, como te salen largos, le das clic al segmentador, allá dice herramienta de segmentación, y le das clic y te venís a donde dice columnas, aquí donde dice botones, mira, los botones los vas a poner en tres columnas, cuatro si quieres, esto lo estiras para allá y se te hacen los meses más pequeños, ¿va? y ahí ya tenés, chévere, mira. Entonces los filtros están conectados a esta tabla dinámica. ¿Por qué? Vale, mira. Todos los filtros van a ser de una tabla dinámica. Entonces la conexión es así. Es así, mira. Estas tablas dinámicas están conectados a estos filtros. A los, a los, a los que le hagas. Si son, en este caso son tres, son tres. ¿Ya? Entonces, cuando vos trabajas con tabla dinámica de una fuente de datos, o sea, esta, los filtros están conectados a esa fuente de datos. Y esta tabla dinámica extrae información de esta fuente de datos, ¿verdad? Obvio. Y el filtro hace esto, nada más. ¿Ves? Solo te enseño información de esto, ¿verdad? ¿Ves? Por ejemplo, si yo acá en la tabla dinámica le, met le meto el año, Mira, mira, mira el año. Va, voy a, a deshabilitar los filtros. Mira, todo está activo, todo, todas las plataformas, todos los países y todos los años. Voy a activar solo el país 2020. Mira, la tabla dinámica me muestra solo el país 2020. Voy a activar solo Guatemala. Me activa Guatemala. Voy a activar solo el mes de marzo. No lo vas a ver aquí porque el mes de marzo no está ahí, pero él está filtrando solo marzo. Quitas todos los meses, quitas todos los años y solo te sale Guatemala. Quitas todos los países, te sale todo. Entonces los filtros están conectados a esta tabla. Si vas a ocupar dos fuentes de datos, que eso es otro tema, ¿verdad? Tenés que decirle al slider, esta, mira, cuando le das clic al slider o cementador, clic. En alguna parte de por aquí dice conexiones, aquí está. ¿ve? Conexiones, mira. Mira. Ese slider es el primero. ¿Verdad? El primero, el de país arriba, dice conexión de informe país. Este país está conectado a la tabla dinámica, mira. De tabla dinámica de ventas. O sea, la tabla dinámica de ventas, mira. Vale. Ahora te voy a explicar algo, mira. O sea, este botón nació de la tabla dinámica que está aquí. Eso es una cosa, eso es lo que te está diciendo. Pero también esta tabla dinámica, no sé cómo cómo se va a llamar esta tabla dinámica, esta es la va por orden, ¿verdad? Esta tabla dinámica tendrá un, un nombre, pero yo puedo conectar este con este slider a esta tabla dinámica. O sea, cada tabla dinámica va a tener su filtro. Si te das cuenta, este, no, este filtro solo afecta a esta tabla dinámica. Si querés que este filtro a, afecte a la otra, vos tenés que conectar este slider, este, con aquella. Y de igual manera, el otro. ¿Ya? Y de igual manera. El, el otro que está aquí ¿ve? ¿ya? entonces si, y si, y si, si quiero conectarla a la otra igual al slider a cada uno, al primero le vas a decir cementación conexión y le vas a marcar aquí a qué tabla, por ejemplo vaya yo no me recuerdo esta cual será si la última es la la mayor, bueno mira la tabla dinámica 3 es, la que, es a la que está conectado porque aquí te sale, mira, te sale cheque a la que está conectada. Entonces si yo le digo que lo quiero conectar a la otra, bueno a saber, verdad. Entonces yo lo que puedo hacer es todo esto es slider. Eh, vamos a ver primero cómo se llama esta. ¿verdad? Tabla dinámica y esta se vaya, esta se llama. Bueno hagamos una cosa, no nos compliquemos, mira. Eh... Le voy a poner un cementador a esta de plataforma. No me voy a complicar. Vale, mira. Y este, este slider, si veo la conexión, me, se llama 11. Mira, esta se llama la 11. Vale. Ok. Estos, lo que voy a hacer es estos. Mira, estos tres que están abajo los voy a conectar a la tabla dinámica que está arriba y es la 11. ¿Y cómo hago? Agarro el slider. ¿verdad? Los que están hechos. Me voy a segmentación, que es lo mismo. Me voy a conexión. Y acá en conexión. Eh, como nacieron de la 3. Porque la 3 la copié. Entonces le digo que lo voy a conectar a la 11. Mira. El slider país está conectado a la 11. Ya vas a ver. Mira. Cambió. Mira. Mira, está cambiando. Mira. Mira. Ahora le voy a decir también que el año y que el mes. Clic al primero, control y clic al segundo. Esto, ah, bueno, se puede de uno en uno, es clic. Y le digo que se va a la 11, ¿verdad? Mira, clic B. El slider de año está conectado a la 11. Mira, está cambiando, mira. Mira. Mira, está cambiando, ve. Va, ok. Hoy el último, clic en mes, conexión y le digo que a la 11. Y ahorita, si te das cuenta, y te das cuenta, mira, cuando le doy clic en, en país acá, eh, te enseña el Salvador y te enseña el Salvador abajo. Si le digo Guatemala, enseña Guatemala, Guatemala. Ok, hoy le digo todos los años. Allá solo, la, solo van a cambiar. Bueno, agreguémosle año a, a la de arriba también, mira. Año, para que mires que cambia. Y le damos así, ¿ves? Va, mira. Año, ¿eh? Año, ¿eh? Y está cambiando arriba y abajo. Hoy le... Ah, es eh, que aquí, aquí hay un detalle, ¿verdad? Que ya, ya no tengo espacio. Eh, insertar filas. Vamos a ver si es así... Va, vale, mira. No cabe, mira. Bueno, la idea es esta, ¿verdad? Y eh, si le digo mes, van a cambiar valores. Entonces, los, los, los sliders nacen de una tabla, pero los puedes conectar a la otra siempre y cuando el origen de datos. Eh, bueno, realmente, si es igual o no, no importa. Ahorita estamos trabajando solo con un origen de datos. ¿Estamos con estos? Vale, entonces, así sí. vas, vas a poner un filtro en las tablas dinámicas, mira. Entonces, eh, ahora, si este filtro de país, este filtro de país lo querés conectar a todas, entonces es bien fácil, le das clic en segmentador, segmentación, conexiones, y acá marcas todas, todas las tablas dinámicas, mira. Entonces, cuando, cuando le des clic al salvador... En todas va a cambiar, mira, ya vas a ver. Guatemala, mira, en todas, mira, está cambiando los valores, mira, mira. Mira. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque realmente a veces no necesitamos que un, un botón me cambie todo. Pero cuando haces esto, un reporte así pensadito, sí, estos botones... Este slider de tipo de cliente está conectado a todas las tablas. Te lo voy a enseñar. Clic en el slider. Cementación. Conexión. Y ahí está conectado a todas. Mira. Tengo, no sé, como seis. Mira, y el otro también. Para que se maneje el filtro de manera uniforme, ¿verdad? Entonces, ahí están los secretitos de. Eh, cómo conectar y filtrar una tabla dinámica o varias eh, con un solo botón. ¿Estamos? Estamos. Vaya, ven que son temas interesantes. Veamos. Este... Voy a pasar a asistencia. Vaya, aquí cuando estemos viendo gráficos también vamos a ir viendo otras cosas, porque todo es un solo tema, todo es tabla dinámica, ¿verdad? Y, pues, así está la cosa. Vamos a poner asistencia, ¿ok? Vaya, igual, me menciona presente acá el que, el que vaya mencionando, ¿verdad? Veamos. Bueno, veamos acá, eh, Ada, Ada Patricia Linares Galdames? Presente. Bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Ana María Salazar Hernández de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Retero Linares. Presente. Muy bien. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Presente. Muy bien. Elsie Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Julieta García de Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Iraeta. Francisco Jesús Iraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Herber Noé Ponce López. Presente. Muy bien. Josué Isaac Ayala Hernández. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. Maribel Elisette Cabrera Galdames. Presente. Bien. Mario René Menéndez Agastume. Mauricio presente, Edgardo. presente. Mario ahora. Mauricio sí. Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. presente. Ok. Mirna Lizet Pérez Mejía. Mirna Roxana López Urías. Urias López, ¿no? Presente. Urias. Ok. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Nathalie Gabriela Hernández Tomasino Noé de Jesús Rivas Orellana presente muy bien Rodrigo Alexander López Navidad presente presente ok eh, Sara Sara Beatriz Piche Martínez Ramírez Presente. Ok, miren, eh, escriban presente, pero en el WhatsApp, porque yo cierro la grabación de Zoom y acá no veo los mensajes, ¿verdad? Porque el Zoom, cuando media vez lo cierre, ya se acabó. Pongan en el WhatsApp cualquier cosa, si actualizo yo la lista. Bueno, entonces eh, sería por el mom momento todo. Lean y ver, eh, practiquen el campo calculado ¿verdad? y el cementador, el, segmentador, el slide, slider. Bueno, sería por el momento todo, hasta mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.